Pero es que ni siquiera sé dónde estoy. ¿Y tú? ¿Por qué no me despertaste? ¿En qué curso estás? En segundo. ¿En segundo? Y seguro no conoces a Gargamel, ¿verdad? Es la primera vez que veo a alguien tan insolente como tú. ¿Qué haces ahí? ¡Debemos tomar un taxi!
Vaya, vaya. Así que la señorita Tardanza lo hace de nuevo, ¿no es así? ¡Castigada, arrodíllate! Tan solo me retrasé 2 minutos. Y mírame, exagera, ¿no crees? Sí, y pareciera que tú no lo conoces. Dime, ¿por qué llegaste tan tarde y sola? Por culpa de un chico muy extraño. ¡Tú! ¡Mira la hora que es! ¡Ah! ¡Oye! ¡Es él! ¡Es él! Lamento haber olvidado que soy un estudiante y que no debo faltar a la sesión de estudio. De ahora... Más alto. ¡Trataré de no hacerlo nunca más! ¡Más alto! Profesor, escúcheme, a todos nos ocurren imprevistos. Seguramente a usted le ha sucedido... A mí nunca. Jamás me escapé de clase. A tu lugar. Buen día, profesor. Buen día. Él es el nuevo alumno. Bueno, hoy tenemos un nuevo alumno en la clase. Adelante. Oye, ¿es el muchacho que llegó tarde hoy? Su compañero viene de Seúl, del Colegio de Ciencias. ¿Su nombre es? Jun Sang Kang. Muy bien, Jun Sang. Chicos, van a ser muy amables con él. Como bienvenida, vamos a darle un fuerte aplauso. Ahora, toma ese lugar de allá atrás. Sang Hyuk. Sí, señor. Quiero que lo ayudes en lo que necesite. Si ya tienes lo que te pedí, dámelo. Sí. Alumnos, es todo por hoy. Saludo al profesor. Gracias. Debiste invitarla a salir, te dije que lo hicieras. Además, estoy seguro que te hubiera dicho que sí. Creo que tú también le gustas. Sí, es lo que me dijo. Bueno, fue lo que escuché la otra vez. Es atractivo, ¿no? ¿De quién hablas? ¿Del chico nuevo? Oh, no sé, para mí no es lindo. ¿Ah, no? Oye, fíjate bien en los otros chicos, no hay ninguno como él. Ay, ¿cómo que no hay? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Estás loca? No sabes lo que dices. Oh, pero es cierto, no se rían, qué malas son. Chicas, chicas, escuché en la sala de profesores que Jun Sang era el mejor alumno del Colegio de Ciencias. Incluso participó en... ¿cómo se dice? ¿Matemáticas olímpicas? Se dice Olimpiadas de Matemáticas. Ah, eso sí, y dicen que quedó en primer lugar. De todas formas, el chico es apuesto, ¿no? Las entero, Jun Sang es mío. Así que cuidado. Vas con el chico nuevo. Hola, me llamo Chaelin, mucho gusto. Mucho gusto. Soy Sang Hyuk Kim. Espero que seamos amigos. Debes elegir una actividad extracurricular. ¿Cuál es la que te interesa? Ninguna me interesa. Jun Sang. Dámelo, yo me encargo. Oye. Oye, Jun Sang. No tienes por qué ser tan desagradable desde el primer día. ¿Qué pretendes siendo así? ¿Qué actividad vas a elegir? Quisiera descansar. ¿Qué?
Ya que ibas a un colegio científico, ¿qué tal el club de ciencia? Como profesionales jugando con aficionados. ¿Ah, sí? Te leeré la lista, entonces elegirás un club. Básquetbol, coro, tenis de mesa, caligrafía. ¿Y él a cuál pertenece? ¿Quién, Sang-hyuk? Sí. ¿Al de radio? Pertenece al de radio. También yo escojo ese. ¿Qué ocurre? No se escucha nada. Pues no lo sé. Ayer estaba funcionando bien. Ay, no. Entonces tú lo descompusiste. Oye, yo no fui, yo no fui. Ya estaba mal antes de que lo tocara. Ah. Oigan, chicos, ¿no será que se desprendió algo? No, Jin-suk. Creo que será mejor que no toques nada. Debemos llamar al profesor. ¿Estás loco? Si se entera, nos mata. Ajá, ni cierto. Se te ocurra. Desde luego, ni lo pienses, Gargamel nos mata. No exageren. Si decimos la verdad, él entenderá. Debe haber otra forma. ¡Oh! Déjame pasar. Oye, Chailin, no toques nada. Tú, deténla. Sí, allá voy. ¡Ya! Un momento, esperen. ¿Qué estás haciendo? Está mal conectado. Pruébalo ahora. ¿Uno? ¡Sí, sí! ¡Ahora funciona! ¡Miren qué maravilla! Oye, Hunsang, eres grandioso. Sang-hyuk, ¿no te parece que Hunsang es algo raro? ¿Por qué? ¿Porque no hizo limpieza? Eso también. Pero creo que entró al club de radio para estar contigo. ¿Conmigo? No es cierto. Ni siquiera nos conocemos. Eso es cierto. Yujin, cuidado. Baja de ahí. No quiero. Hoy voy a llegar al final. Ni siquiera darás 10 pasos. Ya verás que lo hago. 5, 6. ¡Ay! ¡Cuidado, te caerás! Por favor, toma mi mano. No quiero. No somos novios. ¿Por qué me...? Tomaría de la mano contigo. Ya lo haré con... alguien especial. ¡Lo logré! Thank you.
¿Eso entendieron? Sí. Sí. Entonces, no necesito explicarlo otra vez. Creo que ya fue suficiente. Todos copiaron, ¿verdad? ¡No! ¡No! Quiero que presten atención y traten de entender. Las fórmulas siempre estarán en los libros. Lo más importante en matemáticas no es conocer las fórmulas de memoria, sino utilizar la imaginación y la curiosidad frente a una pizarra que esté vacía. Ahora vamos a resolver un problema. ¿Algún voluntario? A ver, tú. Pasa al frente, por favor. Solo quiero ver si entendiste el concepto. No te preocupes. Esta fórmula no es conocida. ¿Puedo preguntarte a quién pertenece? ¿Es eso importante? No, por supuesto que no. Utilicé mi propia fórmula. ¿Eres estudiante de bachillerato? Es que me sorprende que lo hayas resuelto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué haces en mi curso? Vine solo por curiosidad, señor. ¿Qué te parece? Hunsang. Hunsang. ¿Viniste a verme a mí? ¿Deseas inscribirte en esta clase? Ya se lo dije antes. Solo sentía curiosidad y deseaba ver a alguien. ¿Papá? Oh, hijo, ¿qué haces aquí? Salí temprano y vine para ir contigo a casa. Qué gusto. ¿Estás ocupado? No, hijo. ¿Oh? ¿Qué ocurre? Nada. Llegó tu madre. ¿No estabas de gira en Japón? Sí, solo que quería verte. ¿Y cómo te encuentras? Dime. ¿Y cuándo te irás? No debes preocuparte por eso. Mañana salgo de gira. Dime, ¿estás contento de estar aquí? A veces no te entiendo. ¿Por qué quieres ir a ese colegio en vez de estudiar en Estados Unidos? Pues, tú estudiaste aquí.
Y además ahí conociste a mi padre. ¿Qué tiene que ver tu padre? Eso dímelo tú. Tu padre murió. Eso ya lo hablamos. En cuanto termine la gira, nosotros volveremos a los Estados Unidos. Pues por lo que dices, ese chico es todo un genio. De eso estoy completamente seguro. Ese chico me hizo recordar lo mucho que disfruto enseñando a los jóvenes. Es el sueño de cualquier maestro, te lo aseguro. Sí. ¿Y crees que podría ser compañero de Sang-hyuk? Hijo, ¿tienes algún compañero que sea así? No lo creo. Aunque si lo pienso un poco, yo diría que Yujin es la mejor alumna. Sí, sí, para ti Yujin es perfecta y jamás se equivoca. ¿Saben qué? Faltan pocos días para el aniversario de su padre. ¿Del padre de Yujin? Sí, ¿quieres ir conmigo? Claro. Cariño, ya son muchos años que asistes al aniversario. Nadie más hace algo así. Ya basta. Ay, esto está delicioso. ¿Desde cuándo mamá cocina tan bien? ¡Qué gracioso! ¡No lo tomes con la mano! ¡Esperas, papá! ¡Pruébalo! ¿Qué clase de calzado traes? ¡Es peligroso! ¡Podrías lastimar a alguien! ¡Deprisa! ¡Hay que entrar ya! ¡Yo primero! Y después te ayudo, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos ya! No puedo moverme. Mis cosas, dámelas. Ahora te toca a ti. ¿Piensas bajar de ahí? Yo sola. De acuerdo. ¡Oye!
tenemos club de radio hoy. ¡No llegues tarde! Eugene. Está abierto el cierre. El de tu mochila. ¡Qué simpático! Sí, tenía que ser. No vas a venir, ¿verdad? Ya verás, Hun Sang. Saludos, compañeros. Esta es la edición vespertina. Antes de pasar a la música, quisiera contarles algo que me ocurrió. Un amigo prometió acompañarme esta tarde, pero nunca llegó. Por esperarlo, no pude almorzar, así que tendré que conducir muerta de hambre. No voy a decir su nombre, pero sé que me está escuchando, así que quiero que siempre recuerdes que con solo un pequeño acto egoísta puedes dañar a la gente. ¿Creen que intento resolver mis asuntos personales en el programa? Pues lo siento. Ahora les dedico este primer tema, Dancing Queen de ABBA. Jin-seok!
siento, lo siento. ¿Te dijo algo Eugene sobre lo que ocurrió en la cabina? A mí no me dijo nada. ¿No? Ay, me parece que hay algo extraño. Hun-sang está en un lado y Yu-Jin en el otro. Si los opuestos se atraen, ay, podría ser muy peligroso. ¿Y por qué sería tan peligroso? Es que son tan diferentes que podrían llegar a enamorarse. Tengo un presentimiento. Horrendo, se lo diré a Sang-hyuk. ¿Y a él por qué? ¿Acaso no lo sabes? Escucha, Sang-hyuk y Yu-Jin son novios. ¡Ay, estás loco! ¿No sabes lo que dices? Para ella es solo un amigo más. La que no sabe nada eres tú. ¿Yo? Sí, de amiga a novia y después esposa. Él está muy enamorado de ella. Y una mujer siempre será del hombre que la quiera. ¿Acaso tú no lo sabes? ¡Ay, qué claro! Es todo para mí. ¿Por qué será? ¿Sí? A ver, dime qué nota voy a tener en música. Jin-suk, tiene 5. Profesora, dime una oportunidad más. Solo una. Lo siento. Será la próxima clase. Por favor. El siguiente es Kang Hun-sang. Las dos manos juntas. Ahora puedes empezar. ¿Acaso no has practicado? Hun-sang. Escuche, profesora. Hun-sang es un alumno nuevo. Ya veo. ¿Por qué no lo dijiste? Muy bien. Entonces, a practicar mucho. La próxima clase debes tocar. ¿Entendido? Sí. El siguiente es Byung-hwa-min. Bien. Empieza a tocar. Los hombres deben tener 3 cualidades. ¿Cuáles son? Inteligencia, arrojo. Sí, sí. Qué guapo es. Me fascina. Oh, chicas, creo que debo alejarme de aquí. ¡Así, así! ¡Anda! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Llega más! ¡Vamos! Amigo, ¿estás bien? Sí. ¡A jugar, a jugar! Déjame ayudarte. ¡Ánimo! Pido tiempo. Hun-sang, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué? Jugamos entre todos. No se trata de que juegues tú solo. ¿Qué importa? Vamos ganando. ¿Crees que el fin justifica los medios? ¿Tú no? ¿Acaso no te parece correcto? Pobre santurrón. Repite lo que dijiste. Golpéame. ¿Qué? ¿Tampoco es correcto pelear? Me voy.
Hun-sang. ¿Qué es lo que ocurre con Sang-hyuk? Hay algo raro. Me parece que él no te agrada, ¿cierto? Él es mi mejor amigo y es una buena persona. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues, que creo que te equivocas sobre él. ¿Son novios? ¿Ustedes dos? ¿Qué? El resultado es importante para todos, pero también es importante hacerlo siguiendo el camino correcto. Eso es lo que yo haría. Yujin. ¿Qué? Nada. ¿Qué cosa? Dímelo, dímelo. Yujin, ¿tú crees que yo sea un santurrón? Sí, aunque algo guapo. Oye, no te burles, esto es algo serio para mí. Uy, 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 señor santurrón, eres un santurrón. Oye, ya basta, Yujin, no me llames así. No me hagas ya verás. Eso. Eres un santurrón. No es cierto. ¿No te parecen una linda pareja de insectos? Ellos me dan risa. Dicen que son amigos desde pequeños. Algo infantil el pretexto, ¿no? ¿Por qué lo dices? Todos son iguales a ellos. Son novios, pero prefieren ocultarlo. En cambio, yo prefiero la sinceridad. Oye, te gusto, ¿verdad? ¿Cómo? Conozco a los chicos como tú. Son incapaces de dar el primer paso, ¿cierto? Elegiste el club de radio para estar conmigo. Muy bien. Tienes mi permiso. ¿Qué imaginación tienes? Aunque creo que podrías inventar una historia mejor. Hyejin, no te muevas. No voltees y quédate quieta. ¡Oye! Es que me duele el cuello y estoy muy cansada. No te muevas. ¿Ya olvidaste que te hice la tarea? Si te mueves, tendré que empezar de nuevo. Quédate quieta. Quiero ir al baño. Ya falta poco. ¡Teléfono! ¿Y qué? No quiero que te muevas. ¡Quieta! ¿Diga? Hola, mamá. ¡Hyejin! ¿Qué sucede? Está muy caro y ni siquiera parece de buena calidad. No es cierto, se está vendiendo mucho y es de buena calidad. Pues no lo parece. Ya, hágame un descuento y lo llevo. No, señora, por favor, no insista. Es que me gusta, pero está muy caro. Por favor, hágame un descuento. Le digo que no puedo. Un poco nada más. Lo siento, son 15,000 wones y punto. Está bien, le pago. Aquí tiene. Otro día regreso, señora, adiós. Espere. ¡Ah! ¡Ya estás aquí! ¿Vendiste mucho hoy? Gracias por traerlo, lo olvidé esta mañana. ¿Y comiste? ¿Sí? Sí, hija. ¿Otra vez sopa instantánea? No te preocupes, comí muy bien, tranquila. Está bien, por favor, abrígate, hace mucho frío aquí. De acuerdo, vete, que tu hermana te espera. Sí, ya me voy, ¿eh? Ajá. Adiós. Thank you.
¿Cuánto le debo? Son 2,000 wones. Te digo que te invito a una copa, ven. ¿Qué le pasa, señor? ¡Déjeme! Oye, yo soy un buen hombre, en verdad. Te invito a una copa. Ven acá. ¡Mamá! Te digo que te invito a una copa, ven. ¡Eugene! ¡Hunsang! ¿Quién es? No sé. Déjela ir. ¿Qué? Oye, ¿quién te crees tú que eres? ¿Eh? No te metas en cosas de adultos, mocoso. Mejor vete a estudiar. ¿Eh? Tú ven acá. ¡No! ¡Suélteme! Vámonos. Oye. Gracias, Hunsang. Te digo que vengas acá, mocoso desgraciado. ¿Qué le tú pasa? Ven conmigo. ¡Déjelo! ¡Ven! ¡No lo toque! ¡Mujer con la estúpida! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Déjelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Hunsang! ¡Suéltelo! Esa mujerzuela se acercó a mí y quería que la invitara a una copa. Y yo dije, bueno, una copita. Y la tomé de la mano. Y de repente aparece ese mocoso y empezó a golpearme. Más bien, los dos empezaron a golpearme sin razón alguna. Los dos me golpearon. ¿Eh? Me parece que ha bebido demasiado. ¿Qué dice? ¿Acaso vio usted lo que yo tomé? Silencio, ya, por pues favor. Pues no me voy a callar, no me voy a callar. Pues si no se calla, será peor para usted. ¿Ah? Pues fíjese que usted no me va a callar. Ah, no. Claro que no. ¿Quieres ver que allí sí te no puedo callar? Sí, lo quiero ver. Ya me cansaste. Dame eso. Ahora guarda silencio. ¿O qué? ¿O qué? Tranquilo. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver. Muy bien. Llévense a este hombre de aquí. Oye, si no sabes pelear, entonces ¿por qué me defendiste? Toma, límpiate. Oh, ¡qué horror! ¿Ahora qué hago? Mi madre me mata si llega a enterarse. Oye, deberías llamar a tus padres para decirles dónde estás, ¿no? ¿No? Señor, nosotros no tuvimos la culpa. Ese hombre nos atacó sin ninguna razón. Ya, mejor cállate. ¿Por qué no llamas a tu padre? ¿Qué esperas? Señor, yo no tengo padre. Y mi madre no puede venir, está trabajando. Está bien. ¿Y tú? ¿Tú ya llamaste? ¿Qué te pasa? ¿No oyes? ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasa? ¿Acaso eres sordo? ¿Qué pasa? ¿No sabes hablar? ¿No me escuchas? ¿Eh? ¿No me escuchas? Llama a tu padre, a tu madre, a quien sea. No tengo padre. Quedará cicatriz. No importa. No sabía que tu padre también había muerto, lo siento. El mío falleció de una enfermedad. ¿Cómo murió el tuyo? ¿Te gusta Sang-hyuk? ¿Qué? ¡Escucha! Sang-hyuk y yo somos como hermanos, nos conocemos desde pequeños. Su padre y el mío eran amigos también. ¿Tu padre y el suyo eran amigos? Así es, se conocieron en la escuela secundaria. Los dos se graduaron en nuestro colegio, ¿lo sabías? No, vámonos. Creo que ya es tarde. Oye,
Dime la verdad. ¿Tuviste algún problema en Seúl y por eso viniste aquí? ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué viniste? A buscar a alguien. ¿A quién? No te lo puedo decir aún. De acuerdo. ¿Está bien? Oye, Hunsang, lo de esta noche... No, no me lo agradezcas. Lo hubiera hecho por cualquiera. Ahora ya debo irme. ¡Oye, Hunsang! ¡Vas a necesitar la pomada para el golpe! 3 veces al día! ¡Úsala! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Ay, qué bueno. Oye, Yujin. ¿Qué? ¿Dónde estuviste anoche? Te llamé para la tarea de física y no estabas. Ah, fui a buscar a mi madre. Se le olvidó algo. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Déjame ver. No es nada. Me lastimé un poco cuando caí, pero no duele mucho. ¿Estás segura? ¿No te duele? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te caíste? ¿Te duele mucho? ¿Dónde te lastimaste? Estoy bien. ¡Oye! Estoy bien. Dime qué te sucedió. ¿Estás segura? Sí. ¿No te duele la cabeza o aquí o por acá? No, ya te dije que estoy bien. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? ¿No será que algo les ocurrió a ustedes dos? Ay, no molestes. Aquí, el otro acá, y de este lado, este va aquí. ¡Ay! ¡No puedo con las dos juntas! ¿Aún no? No. ¿Y te preocupan las calificaciones? Ay. Dame la mano. ¿Qué? ¡La mano! ¡Dámela ya! Bien, vamos a ver qué dice. Vaya, ¿qué? Vaya. ¡Ya! ¡Dime! Espera. ¡Veo algo! ¡Ay, otra vez tendré 5! ¿Qué? ¿5? Sí. No lo sé. Abre bien la mano. ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Así! Por tus 5 dedos tienes 5 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¡Ay, no es posible! ¡Practico mucho y así no puedo! Oye, Jin-suk, escucha, escucha. Si sumas las manos y los pies, serán 20 puntos. ¡Déjame! Oye, Jin-suk. Hunsang, ¿puedo hablarte un momento? Siéntate. Las manos así. Bien. Como si estuviera sujetando un huevo. Y las muñecas hacia arriba. Así. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? Te estoy enseñando. Como tú me ayudaste el otro día. ¿Y eso qué? Estoy en deuda. Y es mi deber ayudarte en todo lo que pueda.
Recuerda que la profesora dijo que si no tocabas para la próxima clase, te pondría un cero. Así que... Me equivoqué. Oye, creí que no sabías tocar. Nunca dije eso. ¿En serio? ¿Cómo se llama esa pieza? Primera vez. Linda. Eugene, ¿aún quieres pagar tu deuda? Dijeron que los esperáramos aquí, pero no llegan. Thank you.
¿Conoces la historia del País de las Sombras? No. ¿Cómo es? Un hombre viajó al País de las Sombras. Como todas eran sombras, nadie hablaba con él. ¿Y qué pasó? Que el hombre se sintió muy solo. Eso es todo. ¿Qué? Nada. Es gracioso. ¿Por qué? Pensé que eras un chico extraño. Siempre andaba solo, alejado de todos. Y pensé también que te gusta ir contracorriente. Creo que quizá podrías acercarte a los otros chicos. No tienes nada que perder. Inténtalo. No los necesito. ¿Acaso no sabes hacer amigos? Es muy fácil. Basta con irse acercando poco a poco. Ya sabes, debes dar un paso a la vez. Derecho, izquierdo, y así, paso a paso, se hacen amigos, es sencillo. Derecho, izquierdo, derecho. Toma. Dijiste un paso a la vez. ¿Sueño? No sé. Tal vez lo tendría si durmiera en el autobús como tú. Y dime, ¿encontraste a la persona que buscabas? Sí. ¿Quién es? Es mi padre. Creí que estaba muerto. ¿Y cómo te sentiste al verlo? No lo sé. Creo que al principio no sentí nada. Solo tenía curiosidad de ver qué tipo de persona es y si me parezco en algo a él. ¿Te pareces a él? Quizá. Aunque parece que él no sabe quién soy. Ni siquiera me reconoció. Creo que empiezo a odiarlo. No deberías hacerlo. Eres muy afortunado. Tu padre vive. Aquí. Traje tus cosas. No falta nada.
También guardé el material que nos entregaron esta tarde. Está todo. Ah, no debiste hacerlo. Está bien. Estaba preocupado por ti. De saber que salieron juntos, habría traído tus cosas. Hijo. Sí, papá. Qué bueno que te encuentro. Hola, Yujin. Hola, señor. Debes estar muy ocupada con lo de tu padre. ¿Qué soy? ¡Ay, lo olvidé! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi mamá me va a matar! Con permiso, señor. Hunsang, hasta mañana. ¿Es compañero tuyo? Sí. Debemos entrar. Sí. ¿Tienes hambre? Miraba estas fotos. Oye, ¿quién es la señora que está tomada del brazo de papá? Era su novia. ¿En serio? En el colegio eran compañeros y también eran muy buenos amigos. ¿Sí? Vamos a comer. A comer.네 아버지야? 누구죠, 제 아버지가? 난 미일 짝사랑했지. 미인 현수를 좋아했고. 진아! 진아! 나 기억 안 나. 준상의 얼굴 기억이 안 나. 진아! 내게 울 수 없을 거라고 이젠 그럴 수 없